Sara, por el amor de Dios. Son las 4:02 y a las 5 dije que iba a estar ahí. Santo ¿con quién, Dios. ¿Con quién, Sara? ¿Con quién? Cuénteme, hombre. Yo no soy chismoso. ¿Se acuerda que yo soy calladito, Sara? Me extraña. No, es un secreto. Los secretos sí son algo peligrosos. Es cierto, esos los secretos llevan las infidelidades. Y uno no es así, por eso uno no tiene sí, secreto. Exacto. No, Sara, nos ha decepcionado, nunca la creí. Maicon, ¿cómo está eso, vos? Fíjate que yo legalmente sí me quedé hasta asombrado de lo que dijo la Sara, vos. Yo también, porque me dice cosas que ni yo sé, vos. O sea, dijo que tiene fotos y audios. ¿Sí? Y está en el teléfono de Marvin. Pero fíjate que yo dudo eso. ¿Será? ¿Por qué? Porque sabes que Marvin no calla nada. Marvin no calla nada. Pero tal vez por el mundial. Tal vez por el momento, no, vos han estado en silencio. Dice que cuando está en silencio la persona es porque algo está planeando, vos. Y la Sara se ve como serena, morena ahí, mira. El nombre cadáver, no quiero oír, Sara. Cuénteme, pues, ¿qué está pasando? Es que yo creo que a la gente también le va a gustar que usted suelte un poquito. Le va a gustar a las personas, pero negativo. Ay, Dios, Sara. Será. Póngale, sí, echémosle pero... afloja todo para que suelte. Póngale sí, pero a otras cosas también. ¿Qué? Sara. A veces es bueno, para que sí que hay. Ay, Dios mío. Sí, a veces es bueno ponerle sí, pero a todas las cosas, ¿no? Porque si no, mala onda. ¿Sí o no, Kaylee? Llega, ¿no? Con la Kaylee hablamos, da mi respeto. No, Sara, lo que Sara, pasa es que sí. ¿Qué? Ah, bravo, pues. Ah. Sí, tanto me molestan. Yo no, hasta aquí, hasta ya bajé. Santo para... Dios, me molestan. Yo simplemente aquí. ¿Qué será? ¿Por qué no dicen, mire, Sara, eso es el otro? Pero, mire, ¿verdad? Doña Va. Sara, mire, doña Sara, por favor. Así mí, mero me gusta. No, ahí está, me no llega. No me gustan, que me levante la boca, que me pone a llorar. ¿Y con quién soy infiel yo? ¿Ah? No le podré decir. Suéltelo, Sara. Suéltelo, es que a mí. Mire, ahorita tienes la oportunidad de pelar la cara. Sí, usted sabe que qué. Eso Mario lo va a ver en su canal de él. Ahí lo van a ver. No, yo no le podré decir nada. Hasta allá va, hasta la entrada, va Sara. Hasta allá va. Sí, hasta allá. Vale, gracias, bendiciones. No pues, quiere no. soltar nada. Dígalo, Sara. Dígalo. No. ¿Con quién yo soy infiel? Dígamelo. No. Y lo van a ver en el canal de Marvin. Escuche, ¿qué? Es del jabalí esa persona con que yo soy infiel. Exactamente. Nah, hijo, a eso santo Dios, Maicon, que Dios te guarde, papá. Realmente, sí, Dios. Legalmente, Dios vas a destruir. Vas a destruir como 5 años ya de que has convivido, papá, dijo batería. No, gracias a Dios, no, pues yo estoy consciente de eso. Sé que vos sabés que aunque vengan tormentas, tu casa está construida sobre la roca, ¿no? Oí, pues. No, así dijo la Sara la vez pasada que había construido una casa sobre una peña, y mira. No, de veras que. Si me llega Kaylee, tiene que estar en ambiente. ¿Le bajo el aire acondicionado o qué? Ahí está, no, porque más la onda que se nos ponga crítica la situación. Sara, ¿y usted por qué le da risa, va? ¿No me puedo reír, güey? Sí, pero o sea, se está riendo cuando yo estoy hablando. Y, o sea, yo no soy payaso, me mira la cara pintada, ¿eh? Si yo fuera payaso, fuera más chistoso. Vaya, píntese. No, pero algo le causa risa verte, sí, fíjate, sí, Michael. Es que la Sara ya me la marqué, sé yo, que no sé qué tiene contra mí. A mí eso, la verdad, me pone mal. Ya, mero. Cuando ve a su mujer, así va a decir. ¡Ah! Tu ley, mira, está pegando fuerte. Sí, vos, es que la Sara, bueno, yo no sé qué tanto ha sembrado discordia ahí, Michael. ¿Por qué ustedes tienen a sus mujeres en su casa y no sé por qué le hacen infieles? Va, pero es que usted no dice, santo Dios. Es como que yo le quiero. Su mujer está tranquila, está en su casa y para que se entere de una cosa tan grande. Que no es, va, Sara. Mire, Pepe, pero usted dice que son infieles, pero no dice exactamente. No, porque mire, voy a decir, sí lo va a mirar en el video de Marvin. No hay problema. Y lo va a ir, lo va a saber, porque yo no le voy a decir esto al otro porque no me conviene a mí, que le conviene a Marvin. Pero mire, pues, como que es como que yo le dijera a usted, o sea, a mí usted su relación lo personal no me interesa, pero es como que yo le dijera a usted. Tan tranquilo el Marvin en la casa y usted en Santa o en Siquinalá haciendo desmadres. O sea, ¿sí me entendió o no me entendió? Vaya, ahí estamos, ahí está la cuestión, lo que yo le quiero.
O sea, usted dice algo que no tiene pruebas. Bueno, si usted las dice que tiene, pues sí, está pues bien. Sí, está, pero en el teléfono, hermano, yo ya no las tengo. Va, una pregunta nada más, Sara, y espero, mire, si usted tuviera las pruebas, usted en su teléfono se las enseñaría, para que él se quede tranquilo, porque yo miro que ya le sembró duda. La verdad, si yo me diera la oportunidad a Marín de sacarlas, sí la doy, porque Marín no tiene valor de darlo. Entonces, no, sacar toda en la luz, pero lamentablemente que él no me da su teléfono para sacar las pruebas. Fíjate, Verde, a mí no me sembró duda ni nada por el estilo. Uh-huh. A la que le va a sembrar duda es a las personas. Por eso yo quiero que saque de duda a las personas. A mí en lo personal, a mí la Sara, perdón, no me puso a dudar. Ni ya lo puso nervioso. Ni por un momento. Sí, ya está nerviosa. ¡A la ira, vos te sigues! El que nada debe, nada teme. Pues sí, por eso no se ponga tan nervioso. Porque cuando uno no debe nada, pues se pone firme y acarrea las cosas. Pero usted, todo tembloroso se pone. No, ¿qué pasó? Ahí está equivocada. Santo está Dios. Equivocada. Y la cuestión no es así como usted la piensa, pero usted tiene el derecho de pensar a como se le dé la gana, ¿va? Porque cada quien piensa diferente. Sí. Pero, cualquier día que usted vaya allá. Sería Michael, mira, no es mentira, acá están las pruebas. Que lo haga adelante cámaras, babos. Cabal, para que la gente se entere también, va. Ahí está. Para que vean, por ejemplo, si yo voy a quedar de mentiroso, o ella dice que tiene pruebas, pues adelante. Eso sí, que sea mi voz, mi foto, y todo eso. Es que a mí no me gusta tocar esos temas, vos. Pero yo creo que ya, como que. No, es como ya que qué. No, es que yo te veo, Michael, y veo como que... Una inquietud. Ajá. No, Verde, lo que pasa es que a veces por las habladas de las personas, hay muchos malos entendidos, vamos. Es mejor hablar y aclarar todo, vamos. Eso sí, vamos. Es como el otro día. No voy a tocar este tema porque el video en sí no sé cuándo se va a subir, no lo voy a tocar mejor. Mejor que muestre las pruebas, iba a tocar un tema, pero no sé. Lo voy a tocar. Dígalo. Lo voy a tocar. Sin miedo, Alexis. Sí, sin miedo. Me llega. Ala, y te reta, no. Te reta. Como quien dice, suelte, la van a saber qué onda. Yo en lo personal no me estoy comparando a nadie. Pero. Pero te sé que tú un poco puedes hablar. Estoy volteando, Sara. ¡Ala! ¿Por qué te anda dando vuelta? Porque estoy muy panzón y me cuesta voltear. Pues sí. Mire, pues, Sara. Diga. Es como el otro día, cuando usted me escribió, estaba Verde, solo Verde estaba allá, Wilder, y prefirió escribirme a mí. ¿Por qué? No sé, igual en lo personal a mí no me molesta. Pero, ¿por qué usted borra los mensajes? Cuando en realidad nunca hablamos nada malo. Me escribió por el tema del trabajo. Sí. Me escribió el otro por su pago. No sé por qué borró los mensajes de usted en ese entonces. Porque yo siempre los aborro. Igual que cuando Mario me manda así mensajes, también todos los aborro. Ahí está el detalle. Luego, en este caso, por eso Mario me hizo un problema. Ah, sí, así mío, así como... Ahí está. Y vine yo en ese momento, porque de aquí a que yo buscara su conversación, me iba a llevar mucho tiempo. Y le dije yo a Marín, yo otro día te las enseño. Así fue. Se las enseñé. No estabas ahí, va a ver. Ah, no, no. No, ese día no estaba porque salí. Sí, es cierto. Se las enseñé. Apareció todo lo que usted había borrado. Más pude rescatar un audio. Un audio donde usted me maltrató. Ay, ¿será? Se le daba. O sea, sí te... Había que se dé cuenta que yo, para decirle cosas, pues, se le escribo. Pero no, yo solo mensaje preguntándole que me dé trabajo Wilder. Y que, pues, que me dijera usted si sí o no. Porque yo ese día estaba yo en el juzgado cuando yo le llamé. Porque yo no encontré el número de Verde ni de Wilder, que el suyo encontré. Entonces fue más fácil porque me metí en los videos Chapín y ahí lo encontré su nombre. Es cierto. Ajá. No estoy en contra de eso. Entonces, como le dije, como Marvin, cuando me mandan mensajes aquí, a Marvin le caigan allá porque él tiene
No sé cómo le puso él que cuando me mensajean, allá caen los mensajes. Ahí sí no sé cómo estarán ustedes, ¿va? Pero también eso es falta de confianza y falta de comunicación. Ustedes por eso están, discúlpenme, pero por eso están como están. Se regresan, se juntan, se dejan, así. Cosa que a nosotros no nos interesa, ¿va? Es vida de ustedes personales. Pero es por eso mismo, la falta de comunicación y la falta de confianza que ustedes se tienen, porque los dos son muy celosos. Sí, porque la verdad que Marvin es celoso. Porque mira, también. Pues, a mí me cae mal que Marvin sea celoso, porque Marvin hace sus cosas y él piensa que yo soy la misma igual, que yo también, cuando yo a veces digo yo voy a ir donde mi mamá, él luego me dice, sí, que vas a ir allá con el otro. Mira, le dije, yo para revolcarme con el otro. Porque pues, entonces si yo tuviera relación con el otro, no tuviera con vos, le dije yo. Porque tampoco cómo me voy a ir a revolcar con otro si el otro también tiene su esposa, porque el otro es casado. Ah, es casado. Sí, así como yo que estaba con él, yo era como su amante, güey, porque él es casado con otra mujer. Y a usted no le gusta ser así. O sea, usted tiene que ser la oficial, la mena, cherifa. Y como ahorita, antes con Mario, pues sí, ya me casé. Ya que usted es la heredera y de todos los bienes de Mario. El heredero va a ser el bebé que viene en camino. Pero usted está casada con alguien. Ajá. Sí, porque como le voy a llamar ahorita, pues con este bebé, pues él va a ser el fruto de nuestro matrimonio. Y que porque ya la nena, la que tengo, ya no le echo en cuenta, pues, porque ya la tuve así afuera. Cambio este, ¿no? ¿Cómo sé? ¿Afuera qué? Ya ahorita ya de matrimonio formal. Sí. O sea, antes fue una relación como pasajera nada más. Sí, la verdad que sí, porque no sabía nada, porque yo 15 años tenía cuando me junté con Marvin. Éramos solo así, como amantes, ¿sí? ¿Con Marvin? Uh-huh. ¿Eran amantes? ¿Por qué? Porque sí, porque yo... Pues, ahí sí. Era cuando todavía, más que todo, Marvin estaba viviendo con la Kaylee, ¿va? ¿Sabe? Porque él vivió un tiempo ahí con la mamá. Ahí fui a vivir yo me iba con él a darle a ordeñar las vacas porque... ¿A ordeñar el toro? No, me iba a trabajar con el don con ese un Willy, ¿para qué se llama? El carnicero. Uh-huh. Ahí me iba, ahí fuimos a vivir también un poco de tiempo. Ya después cambiamos de lugar, nos fuimos a ver otro a casa. Uh-huh. Sí, ya después me vine. Bueno, la verdad que pues... Ahí fue Mario que me dijo que no tenía mujer, no tenía nada. Y salió hasta con hijos. La verdad que sí. Es que a veces así sucede, Sara. Porque pues hasta de llanta y como yo ni conocía ni la nueva, conocía yo. No fue, de veras. Mario me la llevó a conocer la nueva y las estrellas. Allá y el hotel también. Pues sí. Sí, me llevó él en la nueva porque yo no conocía. Ah. ¿Y dónde se fue a quedar usted? ¿Dónde? La nueva ahí con Marvin. Con la mamá. Con la mamá de Marvin, uh-huh. Doña Betty. Sí, con la mamá. La señora me decía que me quedara. Y después me dijo, cuando ella supo que estaba embarazada, me dijo, quédese, no se vaya. No, le dije, yo me voy. Y me vine. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, creo que... Se enfriaron las cosas. Se enfriaron, ¿verdad? Las cosas. Sí, vamos a tratar la manera de dejarlo por acá porque... Sí, porque se enfriaron las cosas. Vos estaba bueno, sí. Hasta me parqué por acá para platicar. No, pues sí, lamentablemente, pues ya no pasó a más. Yo quería que pasara. No, yo también, o sea, en el sentido de que aclarara DirecTV, sí, porque mala onda, pues va a dejar a las personas ahí con dudas, ¿va? Vos y todo eso. A mí en lo personal no me mete dudas, ¿va? Nada por el estilo. Si las personas en verdad quieren saber la verdad, pues que se miren suscriban video en el Chapín, video. Va, sí, miren video Chapín, no, ¿eh? Que se suscriban en el video de Marvin el Chapín, ahí van a ver. Ah, sí, que todavía hay juego. Pues, sí, bueno, ni modo, ¿eh? Tengo que apoyar también. Ah, eso solo. Sí. Para que salga el gasto, si no, a la onda. Bueno, entonces vamos a dejar este video si por no acá. Gustito, no se cabal, no va a haber botines, ni pantalones, y toda la onda, ah, me extraña. Entonces. Vamos a dejar este video por acá y pues nos seguimos viendo ahí, Sara, en una próxima. Ay, Dios.